Bueno, acá estamos con Hanley Ramírez. La verdad, oye, qué padre conocerte. Eres bastante cool, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Y la gente a veces tiene mala impresión de la gente, pero cuando se da cuenta ya y la conoce, sabe que sinceramente yo soy una buena persona. Tú has estado en varios equipos. La verdad que ahora estás en los Dodgers. ¿Qué me puedes contar de este equipo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tratan? No, todo muy bien, gracias a Dios. Gran equipo con muchos jugadores muy buenos, con jugadores, compañeros que son muy buenas personas también, a pesar también de ser muy buenos jugadores. Y pues estamos muy contentos todos aquí y con mucha emoción y muchas expectativas. Tú participaste en ese momento de victoria para todos los dominicanos. Háblame un poquito de ese juego, de ese momento. Tremendo, tremendo, ¿te entiendes? Creo que antes de que empezara el clásico, toda la fanática de República Dominicana, cuando yo estaba allá, decía que nosotros te debíamos ganar eso. Y yo decía, porque son tantos equipos, ¿te entiendes? Y cualquiera lo puede ganar, pero gracias a Dios nos pusimos en conjunto, ¿te entiendes? Y salimos con la victoria. Bueno, uno de los favoritos ahora sí, que de toda la fanaticada, es Luis Cruz. Qué bueno, Luis, la verdad que ahora sí que reconociendo la banda aquí, gritándote pues tu talento, ¿no? Sí, gracias a Dios, tuve un buen año el año pasado y la afición me ha apoyado mucho desde que subí al año pasado a Los Ángeles, y en todos lados encontramos aficionados de los Dodgers y se siente bien que te sigan apoyando. ¿Eres juguetón? No juguetón, sino que yo sinceramente me gusta, ¿se entiende?, conocer personas y siempre estar alegre, ¿se entiende?, y mantener al otro alegre. Y eso es lo bueno de la vida, ¿te entiendes? Siempre me sonreírle a la vida. Ahora estás muy bien. ¿Cómo hiciste ese switch de estar en un nivel un poquito más bajo para ahora estar siendo uno de los favoritos? No, mira, yo creo que 12 años en liga menor, pero siempre esperando una oportunidad y gracias a Dios se me dio el año pasado y supe aprovecharla y hay que seguir trabajando, ¿no? Porque ahora que estamos aquí hay que mantenerse y lo difícil es mantenerse muchos años, pero aquí estamos y trabajando todos los días fuerte. ¿Los Dodgers es un equipo que se apoya, es un equipo o cada quien más o menos pues anda por, ¿no? No, yo creo que somos un equipo que todos nos echamos porras. Cuando alguien está yendo mal o algo, tratamos de darle confianza para que siga trabajando y seguir adelante, ¿no? Yo creo que tenemos un tremendo equipo para llegar lejos y llegar a los playoffs y darle a la afición de Los Ángeles un campeonato. ¿A ti te gustan los videojuegos? Sí. Ah, bueno, pues te voy a enseñar el videojuego de esta semana que segurísimo te va a encantar a ti y a todos nuestros amigos, ¿sale? Ajá, Alex.